Bienvenidas a un nuevo video aquí de La Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula y este es un video un poco diferente porque los estoy saludando desde una especie de celda, prisión, cárcel, como lo quieran llamar, del aeropuerto de Bulgaria. La capital es Sofía y les voy a contar qué fue lo que pasó. Dejaron ingresar a Bulgaria pese a que no necesito visa como colombiana, pero ¿qué pasó? Que por el tema de la pandemia tienen prohibida la entrada a la gente que no sea, bueno, hay varios requisitos. La gente que sea de la Unión Europea tiene autorizada la entrada. Yo pregunté previamente si podía ingresar a Bulgaria porque estaba en España estudiando. Me dijeron que sí, me enviaron un correo del consulado, pero ¿qué pasa? Que el documento que yo tenía era una autorización de estancia por estudios, es decir, una hoja aparte del pasaporte. Que fue lo que presenté aquí a la hora de entrar y me dijeron que no, que eso no estaba permitido, que no lo reconocían. Y aparte es un documento que está en español, entonces obviamente quedé como, prop, ¿y ahora qué? Venía a Bulgaria para pasar a Turquía, esa siempre fue la idea, pero bueno, hago una paradita como de 2 días para relajarme y luego sí cruzo en bus. ¿Por qué? Porque es la manera más barata que encontré para llegar desde Europa Occidental hacia Turquía. Los vuelos son bastante costosos, los vuelos directos, por eso de hecho no lo compré. Y lo chistoso es que ahora, por hacer semejante vuelta, me gané un novelón que estoy contando con detalles en las historias de Instagram y las dejaré en historias destacadas de mi perfil @viejaqueviaja para que ustedes vayan y chismoseen cómo fue que lo viví en el momento, porque obviamente cuando haya editado esto ya espero que todo haya pasado. Así que dije, bueno, ¿y entonces qué? Yo había sacado una reserva de regreso a Colombia, pero desde Estambul. Entonces por eso les dije que yo necesitaba irme para Estambul para agarrar ese vuelo. Bueno, primero que todo decirles que esa reserva la saqué según los consejos que siempre les doy acerca de pasar los puntos migratorios. Lo doy ahí en ese video para que vayan y lo chismoseen. Entonces fue una reserva real que yo saqué antes de viajar, por si me ponían problemas. Lo que me dijeron era que solo podía salir de aquí por aire y que no me iban a sellar el pasaporte. Es decir, yo no puedo en ningún momento pisar territorio búlgaro, por decirlo así. Conclusión, estoy viendo una película, soy Tom Hanks, en la película La Terminal. Estas son las únicas salidas que tengo con el espacio real cuando me dejan salir y hay un policía esperándome fuera de la tienda. Permiten salir a comprar cosas, entonces puedo ir a comprar café, puedo ir a comprar sándwiches extra, lo que quiera, del aeropuerto, siempre con un policía acompañándome, o sea, la propia criminal. O si no, me dejan ir y luego me dicen, bueno, vuelves y tal. ¿Qué pasa? Que en esta situación a mí me tienen retenido mi pasaporte, obviamente hasta que solucione todo. He dormido 2 noches aquí. Es un cuarto que tengo para mí sola, donde hay varias camas. Me dieron sábanas, me dieron una cobija para taparme, sábanas limpias. Hay una cosa como de plástico acá, que es como la sábana para ponerle al colchón este asqueroso que quién sabe cuánto tiempo lleve acá. Hay un baño, el baño tiene agua caliente. Siempre está prendida de noche, de día, a toda hora. Pues claro, es difícil porque me tengo que tapar completamente, ponerme un montón de trapos en la cara a ver si logro dormir con esa luz. Hay otros cuartos que no tienen luz, o sea, hay unos que tienen luz completa y hay otros que no tienen luz en absoluto. Cuando me dijeron que me iban a traer a un cuarto mientras solucionaba la situación, yo pregunté si era seguro, porque claro, le da uno susto, ¿no? Cuarto por allá en sitio quién sabe dónde, en la terminal de Bulgaria. Entonces me dijeron que sí, que era seguro y que en todo caso hay vigilancia 24 horas, o sea, todo lo que yo haga, incluso este video, me están viendo que lo estoy haciendo por medio de las cámaras de videovigilancia.
Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Me han tratado súper bien. No me quejo, no me quejo. La verdad que han sido muy amables. Me trajeron acá, me han traído comida que supuestamente envió la aerolínea. Yo llegué en un vuelo de Ryanair de Barcelona a Sofía. Los colombianos para Bulgaria no necesitamos visa. Quiero que quede eso claro. Es por el tema de la pandemia. Y cuando yo iba a agarrar el vuelo, me pusieron muchísimo problema en Ryanair. Que necesitaba visa, que necesitaba visa, que necesitaba visa. Y yo como que yo no necesito visa para Bulgaria. Que colombianos no necesitamos visa. Que necesita visa, que una visa Schengen. Y yo, pero si Bulgaria ni siquiera es Schengen. Es decir, ellos sabían que ponían mucho problema aquí en Bulgaria durante la pandemia. Lo que no supieron fue explicarlo. Entonces ellos me insistieron en una visa, yo peleé durísimo para que me dejaran montar al avión, pero lo que pedían no era una visa, sino que está prohibida la entrada a gente que no tenga pasaporte europeo, bueno, y que no sea de los países aledaños. Entonces, conclusión, nunca me sellaron el pasaporte, estoy como en el limbo, estoy en el limbo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, primero que todo, lo mejor en estas situaciones es mantener la calma, pensar con cabeza fría, porque uno en el momento puede decir cualquier cosa, ¿sí? Pero lo mejor es pensarlo bien, calmarse. Y luego, después de unas horas, ver qué puede uno hacer. Yo contacté al consulado en Barcelona. El consulado en Barcelona de Colombia me puso en contacto con el de Polonia. ¿Por qué? Porque Varsovia. Porque me dijeron que Colombia no tiene representación diplomática en Bulgaria. Entonces contacté al consulado de Varsovia. Ellos me han estado llamando. Es decir, no puedo negar que han estado pendientes, pero no es gran cosa lo que pueden hacer por mí. O sea, lo que resolví fue comprar mi tiquete vía aérea a Estambul. Es decir, igual mi idea siempre fue llegar a Estambul. Todo esto de hacer, sacar los pasajes súper baratos a Turquía, lo conté en este otro video. Entonces, ese otro video explico cómo hacer para llegar súper barato cuando no es pandemia. O sea, claramente esta experiencia me ha dejado de reflexión que en el tema de la pandemia realmente no hay nada escrito. Es decir, incluso si yo había averiguado con tiempo antes con el consulado de Bulgaria en Barcelona si sí podía viajar, llegué aquí y no me dejaron entrar. Creo que también que fue un problema de malinterpretación. Yo les dije que estaba como estudiante en España y lo que yo tengo es una autorización de estancia por estudios, como también lo expliqué en este otro video de un vivo que hice con el abogado César González. El caso es que yo tengo es ese documento está aparte del pasaporte. No hay ninguna visa en el pasaporte como estudiante o que registre que estoy ahí por eso. Entonces, bueno, eso fue lo que me dijeron, que no lo reconocían. Entonces, la solución, ¿cuál es? El vuelo esta noche, dentro de unas pocas horas, directo Sofía a Estambul y espero que ya definitivamente sea la solución y pueda llegar tranquilamente a Turquía, donde no necesito visa por 3 meses. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa. Turkish Airlines, lista para despegar y esperemos que todo salga bien. Aterrizaré a las 10:40 hora de Estambul. Espero darles ya la noticia de que estoy finalmente a salvo. Bueno, los estoy saludando ya desde el hostal donde estoy en Estambul, sana y salva. Y eso me deja varias conclusiones que quería darles antes de terminar este video. Y es, bueno, primero cometí varios errores. Uno, la mala interpretación del correo que me enviaron diciendo que residentes en España se les permitía entrar. No tenía ni idea que ese documento no contaría para nada, para absolutamente nada en migración. Segundo, otra lección que me deja esto es que en tiempos de pandemia definitivamente lo más prudente es comprar vuelos directos donde uno ya segurísimo sepa que lo dejarán entrar. Pero en todo caso, eso también influye mucho en que uno quiera volver a visitar un país, el tema de cómo lo tratan en las fronteras, ¿no? Y esa es una de las cosas que me encanta también siempre de Turquía, que siempre lo recibe a uno con los brazos abiertos, bueno, como ya he contado en muchos otros videos en los que muestro que a mí me súper encanta este país. Les voy a dejar la lista de reproducción de videos de Turquía por si les interesa saber un poco más de mi viaje anterior. Yo ya había estado acá el año pasado. Otra conclusión que me deja un poco preocupada de esta historia es que yo
digamos, hice hace unos meses un live con un abogado de migración, que les dejo también ahí la referencia, en la que él nos explicaba cómo hacer el cambio de turista en España a estudiante, en el que uno le pueden dar una autorización de estancia por estudios y no una visa. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta experiencia vi que tal vez eso no sea tan recomendable porque queda uno como atrapado, digamos, en el espacio de la Unión Europea, porque si no lo consideran un documento válido como estudiante fuera de la Unión Europea, significa que el momento en que uno salga ya no puede volver a entrar. Entonces eso me dejó preocupada. Les recomiendo que averigüen muy bien. Y otra conclusión fue definitivamente conservar la calma en esos momentos de estrés. Y la clave fue mantenerme siempre positiva y mirar el lado positivo, que era que a mí en ningún momento me quitaron el celular, en ningún momento estuve incomunicada. Siempre pude tener comida que me mandaban a veces de la aerolínea, o comprar yo misma comida con un policía escoltándome, pero al fin y al cabo nunca pasé hambre, nunca pasé sed. Tenía una cama decente pese a que 24/7 estaba eso prendido, y tenía agua y comida. Y aparte de eso me podía bañar. Entonces siempre me centré en ver el lado positivo de las cosas. Porque conozco también, gracias a este blog y a YouTube y eso, los mensajes de varios de ustedes que me contactan a través de distintas redes contándome sus historias, de algunos que los pararon en Grecia, que los pararon en otros sitios donde ni siquiera les permiten tener agua, tener comida o al menos una llamada, comunicarse con amigos, familia, lo que sea. Entonces, bueno, les recomiendo dejarme su like, por favor, compártanlo con la gente que vaya a viajar, sobre todo que esté enterada de qué es lo que está pasando en las fronteras. Suscríbanse a este canal, activen notificaciones, como siempre, las preguntas en los comentarios. Bye.